Bienvenidos nuevamente a la Melcocha Deportiva. Hoy es sábado, un día antes de los padres. Coge el micrófono, papá. Coge el micrófono ahí. Un día antes de los padres, queremos mandarle un saludo a todos los padres para el día de mañana, ¿verdad? Ya que mañana no vamos a estar grabando, vamos a estar bebiendo ron, celebrando el día de los padres. Así que queremos mandar un saludo a todos ellos. Felicidades a todos los melcocheros que nos ven aquí a través de mi canal de YouTube y a todos nuestros panas que nos ven, a todos estos. Felicidades a ustedes dos. Bueno, gracias, a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y entonces, hoy es un día de mundial. Hoy es un día de mundial, Nelson. Dime, ¿verdad que sí? Un mundial que está terriblemente dando de qué hablar. Bastante. Muchas sorpresas por ahí que la gente no esperaba. Cosas otros disgustados. Sí, son muchas sorpresas en este segundo día, creo que es, ¿verdad? Sí, es un segundo día del mundial. No, empezó con Rusia anteayer, ¿no fue? El viernes yo creo que el viernes fue el jueves empezó el mundial. Con Rusia, que es el anfitrión. Rusia, anfitrión, y creo que ganó. Dio una pela lo que dio. Creo que fue 5-0, creo que fue. 5-0, creo que fue ese primer juego. Vamos a ver. Que eso fue, imagínate. Y en Rusia, se tuvieron que haber se tienen ya que estar dándose contra el piso allá todavía. Tienen que estar celebrando esa victoria. Así mismo, ¿eh? 5 puntitos dice ahí que... Anda, 5-0. Eso, meter 5 goles no es fácil, papá. Y menos en un mundial, muchachos. Están ready. Sí, yo no creo que hayan sido los favoritos. Los favoritos creo que eran Francia. No son de los favoritos. Yo los busco ya mismo, los favoritos. Antes que sigamos con los resultados, quiero presentarle a mis dos panas que tenemos aquí. Está Alexis Soto. Saludos, Alexis. Y Nelson Rosado. Y no sabemos nada de nada, pero aquí estamos. Sacando la cara por los que no están, sí, que bueno, dicen que saben. Que hay muchos por ahí que ahora saben un montón de soccer. Oh, Dios. Saben un montón de soccer. ¿Verdad? Ahora. Pero nosotros, yo no estoy dando ninguna cátedra aquí de soccer. Yo no estoy diciendo que yo sé de soccer. Yo no sé eso. Nada. Nosotros estamos inventando aquí y tratando de darle entretenimiento a ustedes. Hoy ya sería el tercer día, ¿verdad? Tercer día del día. Y empezó con Francia, exactamente. Francia le ganó a Australia 2-1, 2-1. Y si no me equivoco, como van, no sé cómo está el standing, las posiciones. Ah, mira, sí. Aquí tenemos en las posiciones el grupo A. El grupo A, que está Rusia, Uruguay, Egipto y Arabia Saudita. En punto. Mira, Rusia y Uruguay están empatados a 3 puntos en el standing. Rusia y Uruguay. Sí, en el grupo A. Este tercer día empezó con Francia y Australia. Argentina e Islandia. Ese juego yo lo vi esta mañana. Estaba pero picante, papá. Bueno, yo a mí estaba recortándome y no lo pude ver, pero creo que estuvo a otro nivel. Messi le dieron 2 penales. Tuvo break de tirar 2 penales y los falló los dos. Le bloquearon. Ah, sí. Y creo que tuvo break, pero sí. Lamentablemente la suerte no corrió. Con la suerte de poder dar un gol. No. Para darle la victoria a Argentina, porque el que dio la victoria de Argentina fue déjame ver si sale aquí ahora. El que anotó. Sí. Es de apellido. Tengo el internet está medio flojo. Está difícil. Anyway, el tercer juego fue el de... ¿Quién anotó? ¿Quién anotó el de Argentina? El de Argentina y Islandia. En el tercer juego, fue Perú y Dinamarca. Ese fue el tercer juego de hoy. El tercero de hoy. Que fue 1-0 a favor de Dinamarca.
Y hace escasamente como 10 minutos. Como 20 minutos. Ajá. Se acabó el de Croacia y de Nigeria. Y Croacia ganó 2-0. Golazos a cero. Este mundial está bueno de verdad. Sí, están. Ayer ahí. Portugal y España se dieron de a verduro. Eso creo que eso era una guejilla del diablo que tenían ahí esa gente, papá, porque tres goles. El Cristiano se lució. Ronaldo demostró que es el mejor que es de los del mundo. Del mundo. Porque está ahí compitiendo con Messi. Para algunos. El de Argentina, ese de Argentina. De Argentina. ¿Quién fue el que. El del gol. Hizo, ajá, el y te dice el quién lo anotó y en qué minuto. Exacto. Como el perro sí. Sánchez. Que creo que. A ver si no muerde a alguien por ahí. A ver. Chécate, a ver, busca las estadísticas. Ahí tiene que estar. Eso está difícil ahí. Anyway. Está bueno, te digo, se está corriendo bastante bien. Sí. Entonces estamos en el grupo B. Vamos al grupo B, que está Irán, Portugal, España y Marruecos. Eso es así. Y lo lidera el grupo B, Irán. Con 3 puntos. Irán. No estamos contando los goles porque en un mundial no cuentan los goles. Cuenta los goles para ganar el partido, pero ajá, tú acumulas los puntos. Acumulas puntos por ganar. Si ganas son 3. Algo por lo que veo, algo así es. Sí. Entonces, Portugal está en segundo lugar, España y Marruecos. ¿Tú tienes a Portugal en segundo? Sí. Están como un empate ahí. ¿Empate? España y Portugal, mira. No, porque ese es el último, ¿verdad? Digo, sí, este fue el de ahora. Déjame ver. Ahí están, 1-3-3-1-3-3-1-3. Sí, pero aquí en punto. El último, la última columna es la de los puntos. 1-1. 1-1. Así, mira, así. 1-1 por el empate. Esa gente está. Sí. Tan ready. Entonces, en el grupo C, aquí los tenemos como Francia, Dinamarca, Australia y Perú. Y están liderando Francia y Dinamarca con 3 puntos. Australia y Perú se fueron en cero todavía. Cocaleta. Perú tiene una anécdota interesante, que hace 36 años que no va a un mundial. Oh. Eso me enteré ahorita, que lo dieron bien duro, le dieron mucho, muy duro esa noticia, de que 36 años tuvieron que esperar para llegar al mundial. Una gente que son bien fanáticos del soccer, ¿verdad? Eso es interesante y eso es bueno, eso hay que celebrarlo y hay que ir a ellos, porque si eso quiere decir que están ready, galle. Sí, para llegar a un mundial no es fácil. Exacto. Aquí en Puerto Rico, el no sé si el grupo, los Highlanders los están... Hay rumores que, qué sé yo, tienen que pasar un tiempo para entonces ellos poder... Por estar optando para esa... No sabes quién dio el... Pues mira, entrate a Telemundo Deportes. www.telemundodeportes.com. Chéquate a ver. No, en directo al search. Ahí está. Donde todo. Te dé la gana encontrarlo. Sí, por favor, aporta algo, mijo. Haz algo por tus compañeros de mesa. dinos algo. Sí, por favor. Of course. Pero entonces entramos al grupo D, que está Croacia, Islandia, Argentina y Nigeria. Ahí ese grupo lo está liderando Croacia con 3 puntos. Islandia y Argentina que se enfrentaron y quedaron en empate. Ese fue el de ahorita, el de Croacia, el que se acabó casi ahora, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo creo que cogieron los 3 puntos por le ganaron a Nigeria 2-0. Interesante. Tenemos el grupo B, que es de Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Ese grupo E todavía no ha tenido partidos todavía. Yo creo que me imagino que jugarán mañana. Mañana hay unos partiditos ahí. Sí. Que debe ser ya del grupo E y F, porque ni Alemania, ni México, ni Suecia, ni Corea del Sur todavía no han jugado. ¿Ve? Aquí tenemos a Bélgica, Panamá, a Túnez, Inglaterra. Eso eran grupo G.
el grupo F, que era el de Alemania, México, Suecia, Corea del Sur. ¿Tampoco han jugado? No. Grupo Alemania hay que verlo, que son uno de los favoritos. Esos sí, esos están en los favoritos. Sí. Están los número uno. El grupo G, que es Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra. Si no me equivoco, para el mundial anterior, Alemania estuvo ahí para los últimos, creo. No recuerdo. Creo que sí. El grupo H, Polonia, Senegal, Colombia, Japón. Y esos fueron, eso tienen, ahí están todos los grupos, todo el grupo de los que están en el mundial. Hay un montón, son H, o sea, sí. son varios grupos. Así que el mundial está grande y está empezando. Ya es su tercer día y ha dado de qué hablar todo. Está dando de qué hablar ese mundial. Ha encendido a los que no son fiebrus como yo del soccer. Olvídate que ayer yo me vi el jueguito de Portugal y España. Es que es tan interesante, ¿viste? Sí, sí. Tan interesante de verdad. Y ahí porque como uno se pone como que fiebre ahí para. Sí, se va a hacer una pompiadita. Aunque no sabe, pero siempre uno pregunta, mira, y esto y esto. Huffing sabe mucho. Pero para eso está Google. Y Edwin Figueroa. Figueroa también lo. Acuérdate que Huffing es árbitro de las ligas menores de soccer. Huffing desde pequeño. Y además de eso, Huffing tiene experiencia porque desde pequeño. Siempre juega PlayStation, FIFA. Oh. Ah, ok. Digo, de ahí entonces él adquiere experiencia. Exacto, un fiebre de FIFA, de PlayStation. Sí, de PlayStation. Él sabe bastante. Él es el que más me... La otra vez en el Mundial, cuando estábamos allá en Ajoyo, nos nutre de la enseñanza. Él fue el que, de lo poquito que sé, pues él lo más enseñó. Pero es que él es el mister. Él es el mister de educación física. Saludos allá. Saludos. Felicidades que el hijo de él es mi ahijado. Saludos al nene de LeBron. Oh, Dios. Ahí lo dañaste. No vamos a hablar de eso. No volvamos otra vez. Favor. Que mira, si buscan por ahí en mi canal, van a ver el episodio de la melcocha deportiva. Bien bueno que estuvo, bien bueno. LeBron contra Michael Jordan. Y tenemos ahí, vamos a ver. Nosotros empezamos aquí a hablar. Yo espero que Carlitos llegue. Van a llegar, Saya. Y Edwin Figueroa. Lo que pasa es que, pues, Carlitos no, pero Edwin tiene muchachos y cosas que hacer. Sí, pero Carlitos, acá Villegas, aunque tú eres el anfitrión. El anfitrión, debe estar. No, vamos a hacer una llamada. Te puedo entender. Oye, si yo puedo poner esto aquí. Vamos a llamarlo. ¿En serio? Seguro que sí, pero eso sí, cuando lo llamemos, tenemos que decirle que está grabando, que. Tengo que decirle que está grabando. Está grabando. No, eso está bien. Está bien. Espérate, déjame buscarle otro cable. Que no salga la mujer vejeando esa, güey. A nuestra esposa que están preparando. Ahí viene el lambeo, ojo. La lambita. Márcalo ahí a ver si suena. Se supone que tú lo escuchas allá en los audífonos en la calle. Sí. No, porque no sé. Está sonando acá. A ver cómo yo lo... Acá es... Carlito. Estamos en vivo en la melcocha. Mira. Hombre, yo estoy haciendo las gestiones. Pero avanza. ¿Ah? Avanza, mijo. Dale, rapidito. Esas gestiones parecen que son de Licuestoa, ¿lo oíste? Porque se escuchaba una musiquita ahí jara. Sí, estaba con algo jaro. Usted lo que se está dando son cuatro Bush bien das y déjate. No me vengas con esa mierda. No me vengas con ese truco a mí. Mira. Eddie. ¿Quieres Tacho, café? Mira. ¿Quieres café, Eddie? Mira, nosotros no estamos hablando ñoña de este del mundial porque esto es lo que está hablando ahora mismo todo el mundo, ¿no? De verdad, porque mira que yo he encontrado gente, mano. Y te metes a Facebook y eso es hasta las 1500 ahí. Todo el mundo es, chucho, hasta las mujeres que no hablaban, olvídate que ellas ahora van al tri, a la roja. Mira. No sé. Hay una pregunta, yo no entiendo mucho de eso de soccer. ¿Quién son los tri? El tri, yo creo que es México. Si está, así se llama el grupo, México. Si está,
México. Le dicen así. Le dicen así. ¿Y por qué le dicen así? Quisiera saber. Lo podemos buscar. Y la roja es España. Ajá, escuché, eso escuché. Es como... No puede decir sobrenombre, ¿verdad? ¿Sobrenombre se puede decir? No sobrenombres que le ponen ya. Pseudónimos ya, que van, están establecidos ya en esos equipos porque son ya... Vamos a ver. Wow, son... Ah, ok. Y esto... Esto se volvió loco. El Tri en México. ¿Oíste? El Tri, México. ¿Y ganaron, perdieron? Todavía no han jugado México, no. Porque ellos están en grupo E. Era. Que todavía hoy, no han jugado. Hoy se acabaron, ¿verdad, Calle? Sí, yo creo que... Sí, ya lo... Ah, pues ya jugó todo ese grupo. Yo creo que sí. Entonces es... A y B. Por día... A, B y C. Sí, es la cosa. Me imagino que mañana D. Hoy jugó el D. Hoy jugó el D. Y el E empieza mañana, que es Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Y mañana juega México. Me sale aquí con Alemania. Ajá. Pues son dos, son dos grupos. O sea, dos grupos que juegan este. No, pero mira. ¿Qué clase de fiebre tengo? Sí. El grupo C, D, cada grupo jugaron hoy. Cada grupo. Sí, cada, pero cada dilo ahí para cada que. Cada grupo jugaron hoy. Cada equipo. Representa el C, Francia, Australia. Argentina. Por eso, pero jugaron todos los equipos de ese grupo. Hubo cuatro juegos hoy. Cuatro juegos, ¿eh? Mañana hay tres juegos. Tres. Sí. Del grupo B, México, ese va a estar bueno, el de México y Alemania. México, y México, Brasil Suiza. Eso es Holanda. No es Holanda. Suiza. Oye, ese no me salió el mañana. Entonces mañana empieza desde a las 8 de la mañana. El Costa Rica. Hoy empezaron a las 8 y media, papá. Sí, pero mañana empieza a las 8 de la mañana, a las 11, Germany, México. Y eso, a las 2 de la tarde. Eso lo están cambiando para horario de aquí. Horario de acá. Porque ellos no juegan a las 8 de la mañana. ¿Quién? Ellos juegan por las tardes. Por eso, pero. Hoy, allá. No, claro. Ajá, allá. Allá, exacto. Pero ese es horario de acá. Ese es horario de acá, exacto. I know. Está hecho, güey. Es un jueguito a las 8 de la mañana allí. De fíjate, el de hoy estuvo cómodo, 8 y media, creo que fue. 9. Lunes hay dos juegos. Sí. Dos juegos nada más. Sí. ¿Cómo va a ser? Del grupo F y grupo G. Ah, porque exacto. Son los últimos ya. Ajá. Ya es el último bonche de que es el F y el G. Eso es así. Bianche, mira. Y si. Y ya que estamos aquí. Ajá. Vamos a hablar de doble A, ¿qué ustedes creen? Doble A, es que. Yo sé que a ustedes le gusta. Me gusta, pero. No. Me he retirado en estas últimas semanas. Yo sé que perdió ahí bonito. Exacto, los dos juegos con Juanadía. Eso dolió, ¿viste? Eso dolió. Dolió, sí, porque dolió. El primero estaban ganando. Pero están tercero todavía, están tercero. Eso estaba sucio, difícil. Pero están tercero. Sí, digo, la posición estamos tercero, pero me lo envió. ¿Cuánto si no me equivoco, Sidra llevaba como 7 en línea sin perder? Según lo que leí. Esos malditos son malos. Siempre vienen de atrás esos perros. Oye, pero es que tienen ganas de jugarlo, ¿viste? Porque... Bueno, ni tantas, porque no le va bien este año. Aunque el año pasado tampoco le iba bien. Y mira, nos cogieron y ¡zah! Cogí ahí bonito y se le ensalchichó, se los almorzó completo. Entonces, estoy tratando, mano, diablo, pero el wifi mío se me está... Porque estamos en mi casa, esta es mi casa. Por cierto, ¿es AT&T? Sí, pero yo tengo wifi aquí. ¿Tienes y, cargador? Sí, también tengo cargador, Lesi. Clase de mierda. Mira, tengo aquí que todos los sábados se hace el pollo de la estrella de la semana. Y escogen un jugador, ¿verdad? A base de votos y de su desempeño jugando. Entonces,
tenemos que los candidatos del Pollo Estrella de la Semana es Luis Huicho Figueroa, Gaby Aponte y Kevin Millet. Esos son los caballetes. Eso está como dificilito ahí, ¿viste, sí, Tito? Sí, sí. Está como dificilito ahí porque esos tres son tres caballotes que tiene ahí. Ay, ese muchacho le dio esta alergia. Entró lo de Star Wars. Star Wars. Ah, hecho, mira, tú sabes por qué tendremos nosotros. Mira. Stormtrooper. Mira, este poniéndome la cerveza aquí. Esta es la mía. Él siempre dice: esa no es la mía. Esa no es la mía. Ah. Mira, pero tenemos hoy una curiosidad de la que tenemos unas camisas de Star Wars. No sabemos qué es lo que va a pasar, porque nosotros estamos grabando esto aquí hoy, nosotros tres, ¿verdad? Y van a llegar dos o tres más, porque tenemos ahí un compartir, party. Compartir, ¿verdad? Con la esposa de nosotros. Compartir de padre. De padre. Las espadas. Prepadres. Ellas están ahora mismo en casa de Carlos Sayas, preparando el compartir, ¿sabes? Preparando todo. Nos dijeron, nos pidieron nosotros de vestirnos así con las camisas de Star Wars. La mía sí que me encojonó, ¿viste? Pues, Tito. Mía me encojonó porque me hizo cambiarme de camisa como 5 veces. Ah, te dijo esa, ¿no? Sí. Esa no. Se puso con esas mierdas. Ay, Dios mío, muchacho. ¿Quién será? Tú llegaste a cambiarte 5 veces, hermano. 5 veces. O sea, tienes 5 camisas Star Wars. Tengo 5 camisas Star Wars y le traje una Huffing para que, para que se la ponga. Y Carlos Saya también le conseguimos una. Edwin Figueroa me acaba de decir que a Carlito yo voy a comprar una guayabera de Star Wars o algo así. No vacile. Una guayabera Star Wars. No, y se la pone ahí. Figueroa. Esa se la pone. Mira, Figueroa. Por dentro y todo dentro. Figueroa le consigue una camisa. ¿Le consigue una? Carlos Saya, sí, le consigue. La cuestión es convencerlo de que se la ponga. Bueno, la esposa... Metió presión. Sí, y lo convenció. Porque las de flores no quería ponerse. No quería ponerse de flores tampoco. Bueno, mi esposa me... Es que yo tampoco estaba muy de acuerdo con las de flores, pero... Es que son feas, pero vacilan. Pero... Así yo tenía una jeva, era fea, pero vacilaba con Of course. Of course. Era fea, pero vacilaba. Ese era lo chévere de ella. ¡Claro! Mira, digo que íbamos a hablar doble A y seguimos hablando mierda de Star Wars. No sé por qué pasamos a... porque como es de Star Wars, pasamos al lado oscuro. Ah, es la cosa. Hablar de doble A. Sí. Pero el Wi-Fi mío estaba como que medio flojito. Ah, míralo aquí. ¿Dónde estás? En Canalibros. Aquí, mira, lo del pollo de la estrella de la semana. Pero el pollo de la estrella hoy. Hoy. Por eso. En vivo. Pero se supone que ya hayan escogido. ¿Cómo es? No, eso hacen una votación allí mismo. Ah, allí mismo. Sí, allí es que hacen la votación. Bueno, por eso hay que ir y eso. Y entonces, okay. Mi papá es uno de los que va siempre y da su voto, ¿verdad? O él va. ¿En el cañón otra vez? No, en el doble 3. Uy, don Nelín. Don Nelín Givera, saludos a Nelín Givera por ahí. Que hace tiempito no lo veo, pero si es papá, se le quiere un montón. Entonces, mañana yo no sé si se juega o no, mano. Déjame buscar la página de la liga. La página de la liga doble A que... Bueno, si estuviera Carlos allá aquí. Oye. Por favor. Viste, Carlito, que no hace falta aquí. Pero... Se entiende, hoy estás excusado. Sí, no, obviamente porque... Y estás excusado porque eres el anfitrión, si no... Es la cosa. Es el anfitrión, que ahí es donde vamos ahorita, después que terminemos de grabar esto, vamos a terminar allá. Porque me dijeron que me iban a llamar. Yo los llamo a ustedes para que ustedes vayan para allá. No sé qué sorpresa qué reguero tendrán. Espero que nos tengan 5 strippers. Bestias de Stormtrooper. Stormtrooper. Para el lado oscuro, rápido. Ay, Dios mío, gallo, no digas estas cosas. Que después ven este video y dicen: no, Tito, no, que eso Tito es un charlatán. Te tiene mal influenciado. Las quiero.
Nelson, fíjate. Ahora que lo tengo aquí cerquita, mano, que siempre comparto con él, llevamos diálogo con... Montón. Claro, Tito. No digas eso porque no sacas la edad. Mucho, ¿verdad? Mucho, o sea, vamos a ponerle años, par de años de amistad. Vacilando juntos y pasando buenos ratos, mano. Ah, sí. Diablo, Nelson, de... Diablo, hace mucho. Yo tengo una... Hay una foto por ahí que no... ¿Te acuerdas de esa foto, sí, mano? Sí, que fue en el... Me acuerdo, eso fue en el Festival de las Flores aquí en Ay Bonito. Y diablo, esa foto, muchachos, trascendió. Eso cogió hasta por, no sé por si todos lados. Tú tienes que tenerla por ahí porque tú tienes un almacén ahí de fotos. Sí, chacho. Mira, yo no sé ni quién son. Ese teléfono tiene 158,000 gigabytes de porque mira que tiene fotos y videos ahí. Esas, tú sabes todas las porquerías que envían de WhatsApp. Las lloronas. A ver si la encuentro ya mismo. Yo creo que está por ahí. Tiene que estar por ahí. Y debe entonces, estar en Facebook, ¿ves? Pero mi internet está como el tuyo. Bien limitado. Está medio... Mira, mañana tienen en la sección norte. Vamos a ver si encontramos la sección... Perdóname, antes que estábamos hablando de Sidra. Sidra está segundo, caballo. Ahora mismo, para que sepa. Anda. Míralo aquí. Lanzadores señalados para mañana, domingo 17 de junio. Día de los Padres, están... ¿Juego? Hay juego mañana. Mira, abre más que tu teléfono. El teléfono, dale, sí. Mira. Ah, mira. Tenemos a Calley con 11 y 3. Tenemos a Sidra, segundo lugar, con 8 y 3. Tenemos a Ibonito con 8 y 6. No estamos nada, más o menos estamos ahí peleando con Sidra. Digo, ellos están peleando con nosotros porque nos, se supone que le hubiésemos ganado a Juana Díaz. Pero, mira, le dimos vida a Juana Díaz. Tacho, ahora mismo mira, está en cuarto lugar con 6 y 7. Cuamo 6 y 8. Santa Isabel tiene 5 y 9. Y Salinas está en el sótano con 3 y 11. Diablo. Pobre de esos muchachitos. Mire, y el dirigente está. El dirigente Salinas está. Eso, buena pregunta. Porque, porque a mí me huele que le dieron Le dieron para llevar, yo creo, ¿viste? Para mí. Y para llevar. Para mí que lo han fusilado porque. De verdad, estaban en esa. Bueno, es que tienen que estarlo porque, mira, los tienen por las calles de la Amargura, papá. Bueno. No sé, no creo. A lo mejor no. A lo mejor le dicen, no, pues, hay que abrir con el equipo. O sea, que eso. Sí, sí, no, pero bueno, si hay muchas veces que no le pasan la mano a los dirigentes y eso es. Sí, no. Un equipo como Sidra le ya le. ¿Qué? Papi, lo hubiera. Estuviera recogiendo las vacaciones. Ni el último cheque le daban. Mira, entonces para esta misma sección, mañana domingo 17 de junio, Día de los Padres, uh-huh. Hay juego, señores, hay juego. Si este, se creían que no, están como la NBA. Sí, juega mañana Juana Díaz en Santa Isabel. Espero que Juana Díaz pierda. Vamos a ver. Sí, bacana, pero Santa Isabel no es mucha esperanza. Bueno, eso te iba a decir. Entonces está, por el primer juego de Juana Díaz lo va a tirar Giovanni Rodríguez y de Santa Isabel Luis Bulgo. En el segundo juego está pautado Joel Morales. Y de Santa Isabel José Diana. Joel Morales me suena. Joel Morales yo creo que era de aquí. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Joel Morales el jugo de ahí bonito. El jugo de ahí bonito. Si estuviera Edwin, pues... No, sí, podía contestar esa pregunta. Viste, Edwin, que tú haces falta aquí. Por favor, la próxima vez que seamos más puntuales. Más puntuales. Voy a tener que sacar la lista otra vez. Pero eso se va a reflejar en el cheque. Ah, sí. No, ¿viste? Pero cuando reparte, empieza a repartir la torta. No te veas llorando. Yo voy a tener que chequear el reglamento de la, sí, de la Melcocha. Y el de la Melcocha para empezar a aplicar sanciones. Sí. Estamos viendo un jueguito ahora mismo que es. Ah, mira, están dando aquí en el televisor de mi casa están ese dando. De ayer.
los piratas y los caciques. Quiero decir que Bayamón está dando de pasta y queso. Llevan en la liga, en la liga están tan heavy. Tan heavy. ¿Quién fue que? ¿Quién de Guayama? Eso tienes que preguntarle al Mister porque yo... Mira, mañana Sidra juega con Coamo y va a empezar por Sidra Miguel Martínez, por Coamo Luis González en el primer juego, el segundo juego Juan Carlos Bulgo y en el segundo juego Geraldo Colón por Coamo. Calley juega en Salinas. Calley está ready, matando. Calley está matando liga ahí. Está matando la liga. Bien. Fernando Cabrera en el primer juego por Calley y por Sidra, por Salinas. Cristian Rosa. Fernando Cabrera, que es de los favoritos de Carlitos, yo creo. Sí. Le gusta como lanza. Y en el segundo juego por Calle, Josué Montañez. En el segundo juego por Salinas, Julio Morales. Eso es lo que hay en esta sección. Oye, pero yo te quiero decir una cosa. Ay, Bonito está luciendo bastante bien este año, ¿sabes? Está... Me gusta, eso es lo más que me gusta, el ánimo del equipo. Hay mucha vibra buena en ese equipo. Sí. Veo mucha cosa nueva, mucho sí. Joven que quiere jugar, que tienen ganas de jugar. Y le veo equipo joven. Eso es buenísimo y ojalá y siga pasando. Aquí yo creo que hay mucho fiebre de sí. Béisbol, que yo creo que ahora mismo no están... No sé qué tan allegados estén al equipo AA, pero usted sabe que hay muchos sí. y jóvenes. Sí, que yo entiendo que no sé por qué no están más activos en cuestión del equipo AA. Pero hay buena cepa de pelotero. Y aquí, por lo menos, yo vivo cerca del parque AA y... Lo que es sábado, cuando está jugando la AA, que es sábado, por ejemplo, ahora, hay una liga matadora ahí de chamaquitos. Buena. Que se oye acá y vienen. El equipo de Ay Bonito de la clase A, no sé cómo está. Hoy está jugando, porque son las 6. Hoy jugaba Ay Bonito 7, se llama. Ajá. Déjame buscarlo aquí también. Ay Bonito 7, que tengo la página aquí de ellos. Ay Bonito 7 clase A, mírala aquí. Y vamos a ver si ¿quién si es tienen el algún este muchacho? ¿Cómo es? Eduardo. ¿Cómo es? Sí, el sábado 16, hoy estaban jugando a las 4, desde las 4 de la tarde se enfrentan un doble juego con los Tigres de Aguabuena. ¿Cómo está esa gente? Están, Ay Bonito 7 está 8 y 3. Y Aguas Buenas está 2 y 4. Tipo sotanero, pero nunca podemos. No te puedes subestimarlo nunca. Por eso, chequéate cómo nos pero pasó con Manalía. En la página, por lo menos, no han dado ningún estatus nuevo. ¿A qué hora? Era ahora, para las 4. Ya son las 6. Son las 6 de la tarde, gente. Ya estamos empezando la noche. Va muy rápido. Sí, estaba como que muy rápido. Clase A Puerto Rico. Mira, aquí tenemos un top 12 que lo actualizaron el miércoles de la clase A. Los primeros 12 equipos, que cómo están. El primero que están son los Changos de Naranjito. Están 9 y 0. Están invictos. Los Cafeteros de Yauco están 8 y 0. Están invictos también. Las Palmas de Arroyo están 7 y 1. Los Turistas de Luquillo 5 y 1. Los Phillies de Carolina. Los Phillies. Todo era Palma, todo era Phillies. Changos, Cafeteros. Los Phillies. Debe ser PNP ese. Bonito nombre. Bonito nombre. Pa' Carolina. Me imagino. Carolina. Ay, Dios mío. Cuyón de Coamo, mira. Cuyón de Coamo. Casi eso es de aquí. Segoldo Vega Alta. Que esa caña. Cerro Gordo de Vega. Ajá, espérate, que no dije los. Ay, business. No dije cuánto estaba. De Carolina, los Phillies de Carolina están en 5 y 1. Ajá. Cuyón de Coamo está 8 y 2.
Cerro Gordo, Vega Alta, Cerro Gordo. Cerro Gordo, sí. Cerro Gordo, con R. Cerro Gordo. Río Grande, 7 y 2. Sabana Grande, 7 y 2. Ahí Bonito, 7, 8 y 3. Coño. Sabana, ya, Vega Baja. Se están dando duro. 7 y 3. Y Santa Isabel, Mejino, Paso Seco, 7 y 3. Que tienen los primeros 12 equipos de la... No estamos mal. De la clase A, o sea que no estamos mal. Estamos en 8 y 3. Exacto. Si llegas a ver los demás, bueno, aparte de los invictos, sí, estamos hallando ahí. Hemos hallado el papel. Sí, estamos bien. Así que le deseo mucha suerte a Ibonito 7 hoy, que tiene doble juego. Por favor. Estoy haciendo esto aquí al momento. A ver si hay una... Si hay una de esto, una actualización del juego. De clase A. De clase A. Tú dijiste a las 4 empezaban. Ya tuvieron que haber jugado. Sí, ya por lo menos el primer juego, exacto, tiene que estar hecho ya. Exacto. Por eso. Pero es que el internet está bien rápido, Alessi, por favor. No vuelvo a arrepentirlo. ¿Ah? Oh, pues ven, después pues, búscalo. La clase A, ahí bonito. Puedes entrar a Facebook. Sí, entré a la página de Ay Bonito 7, ajá, pero no tiene actualización. Tiene lo que tenía, último que tenía el top 10 ese, el top 12 de los equipos. Pero dándole un poquito al tema ese, fíjate, mi hermano llegó hasta AA juvenil, mano. De lanzador. Me imagino que va a ver esto, así que tú lo sabes. Me voy a sentar un día con él para que me hable de eso, hasta dónde llegó, que llegó a la AA juvenil y, fíjate, esa y su tiempo de jugador, que fue bueno. Ellos tienen muchas anécdotas. Sí, ese grupo de Luis Ángel, de Freddy, sí, de Denny, todos esos corillos. Por eso es que... Los Caribes. Yo por eso digo que no sé por qué no están más envueltos en cuestión en la cuestión de la AA, porque... Sí, pero... Exacto, en clase A, y Duarte creo que también. Pero, ¿sabes? Hay muchos más peloteros que... Sí, que estuvieron ahí envueltos. Que son jóvenes, que deben tener más... deben tener más ánimo de... Mira, contéstale ahí a Carlito. Dale para el lado, al verle. Que debe... Hable ahí. Ideas nuevas. Sí, algo para ellos claro, fomentar, darle exacto, una herramienta ahí a ellos que tienen esa experiencia. A ver cómo pueden ellos aportarle a los jóvenes que están subiendo. Eso es lo que yo pienso, y esta conversación yo creo que yo la he tenido ya con Dwin, ¿sabes? Y yo creo que él también se no se explica el por qué. Yo creo que él sabe un poquito más cosas que yo no sé, pero fíjate, esa gente yo sé que como son tan fiebrú y aman tanto al béisbol, entiendo, sí, yo que cuando esa cepa vaya a tomar control, porque yo sé que en algún momento eso va a pasar. Sí. Ay, bonito, va a estar. Ahora está así. Exacto, ahora mismo lo está que así, se siente bien. Carlos Soto, que es Carlos Bakery, él está de dirigente. Freddy Tristani, mi primo también, está envuelto, igual que como estaba el papá. El papá era un dirigente, tremendo dirigente, Freddy Tristani. Bien reconocido aquí en mi pueblo de Ay Bonito, que dio muchos años de buenos equipos, buen dirigente. Envuelto en las pequeñas ligas también. Sí, bien metido en eso. Y ellos son ya de tradición. Ellos son, le gusta la pelota desde chamaquito. Y siempre estuvieron ahí y pues... Han estado están colaborando y dándole duro al tratando de levantar eso mismo, la cepa de béisbol en este pueblo.
que trae peloteros. Hay mucho pelotero bueno, nene, que sale con buen con ganas de jugar. Pero pues a lo mejor no hay muchas herramientas aquí para poder desarrollarse y a lo mejor pues suben a otro lado, van a colegios, como están ahora, que ahora hay muchas están saliendo más escuelas públicas y privadas de béisbol. Yo espero que siga por ahí para abajo. Sí, yo espero que no cierren esa escuela, porque sí, esa escuela está dando mucho de qué hablar, está dando muy buenos peloteros. Hace poco creo que fue uno de los que estaba allí que cogieron salió en un draft. Salió en un draft, exactamente. Si no, no sé qué número, Mets, no sé qué número de draft creo, fue, pero no sé estuvo ahí. Yo creo que fue para los Mets o algo así. Sí, y se saltó esa noticia bien duro porque obviamente le dieron por los cascos a la cabeza, porque a la entonces está dando esa evidencia. Uh-huh. Obviamente está dando esa evidencia de que esa escuela está dando fruto, está dando peloteros buenos. Claro. O sea, ¿de dónde viene la idea de cerrarla? Okay, a lo mejor están hablando de estructura esto, pero Una estructura, pues buscas otra o edificas esa, le arreglas. Sí. Pero se dejaron una escuela así porque sí. Bueno, digo, ya, eso es un tema, eso es un tema bien largo, eso es un tema bien largo. Y tiene que ver con política, que no. Sí, no vamos a hablar de política. Esto no es un sitio de política. Sí. No, pero pues uno llega el momento como que uno llega a indignarse, por ciertas cosas. Definitivamente. Pero no vamos a caer en eso. Favor, esta mañana que me dejé llevar, tuve que poner el post. ¿En serio? ¿Tú? Sí, de la ley 7 con la ley 80. Pero nada, esos son... Okay. Yo vi eso, sí, lo vi. Pero no anyway. Me hagas descargarme de aquí porque... Okay, te... Ustedes saben que la ley 7 me dio duro. ¿Cuánto? Ah, mira esto. ¿Qué tenemos por ahí, Galle? Ya no, esto, están tirando señales de... Sí. Este... ¿Qué te dijeron? ¿Dijeron? En 10. Pues, vamos a despedir. ¿Qué me dijeron? Aquí. A las 6:30. Pues, ¿a 6:30 salimos? Pues, vamos, seguro. Si quieren, pero vamos a ir despidiendo para estirarnos. Sí, darnos otra cervecita. Vayan a mi canal. Aquí... aquí suscríbanse, denle like al video, compártanlo si quiere, denle a la campanita gling 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 para que cojan todas las notificaciones de este canal y todo lo que acontece en mi canal, y aquí nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Okay.